Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a tejer este saco o cardigan para nivel principiantes que va a estar muy abrigado, súper chunky, va a ser rápido y muy fácil. Vamos a comenzar. Para la realización de este saquito o suéter con gorrito, vamos a estar utilizando estambre mediano del número 4. En este caso estoy utilizando de esta marca, Red Heart with Love. Un ganchillo de 11.5 milímetros. Y una aguja estambrera. Solo para aclararles que vamos a estar utilizando doble hebra para que nos quede el tejido grueso. Ok, vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo. Insertamos nuestro ganchillo y vamos a hacer 60 cadenas. Tres, 4 y así hasta que tengamos 60 cadenas. Después de que hayamos acabado las 60 cadenas, vamos a hacer dos cadenas más. 1, 2 y vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena, después del ganchillo, vamos a hacer ahí nuestro primer medio punto alto. Ese se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a lazar nuestro estambre. Vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a insertar nuestro ganchillo y hacer el medio punto alto. Sacamos y vamos a sacar en todos los ojitos del estambre. Ahí tenemos el primero. Segundo. Y así hasta llegar al inicio, hasta las 60 cadenas. Todo esto lo vamos a estar repitiendo. Cuando hayamos acabado ya con las 60 cadenas, vamos a subir nuestro tejido con dos cadenas. 1, 2, le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a lazar nuestro hilo y nuestros siguientes medios puntos altos los vamos a hacer solamente en la parte de atrás del tejido. Aquí está. Una orejita, otra orejita, la vamos a hacer por la parte de atrás. Ahí vamos a insertar nuestro ganchillo, sacamos y hacemos el medio punto alto. Nuevamente, por la parte de atrás. Así. Esto va a ser que nuestro tejido tenga un tipo relieve. Vamos a estar repitiendo este patrón por todo el tejido. Bien, aquí ya voy a acabar esta vuelta, pero quise grabarles este pedacito en donde ya llegué a mi penúltimo medio punto alto. Voy a tejer en la cadena de aquí, que ese va a ser el final, no aquí, sino en la cadena. Ahí voy a insertar mi ganchillo. Y voy a hacer ahí mi último medio punto alto. Ese lo voy a hacer no en el punto de atrás, sino en todo el punto. ¿Sí? Ahora sí, hago dos cadenas. 1, 2, doy vuelta al tejido. Me voy al siguiente punto. Y ahí hago, a ver, ahí ya me equivoqué. Acuérdense que no va a ser en todo el punto, sino en lo de atrás nada más. Mi medio punto alto. Nuevamente, en el que sigue, me voy nada más a los hilos de atrás del punto y hago mi medio punto alto. Ya que ustedes lo estén haciendo, van a ver que es súper rápido de hacer. Voy a seguir el tejido hasta tener los 30 centímetros de la parte delantera. Bien, aquí ya terminé 8 vueltas, que son aproximadamente 8 pulgadas. Sí, 8 vueltas. Voy a cortar aquí el hilo, el estambre, y voy a unir ahora el otro color que voy a usar para las orillas. Bueno, aquí como pueden ver, estoy usando un suéter para guiarme en la medida. Sí, hice 11 hileras del lado frontal, izquierdo y derecho,
y todavía me va a faltar aquí lo que es la orillita ya para el final, pero ahorita con eso ya se va viendo. Mira, este es más larguito que el suéter, pero ya se va viendo aquí cómo va quedando. Nos falta hacer la espalda y vamos a hacer un aproximado de 25, de 24 a 25 vueltas. Ahorita se los voy a presentar ya como haya quedado. Bueno, aquí ya terminé las tres partes, las dos delanteras y la espalda. Les recuerdo que en las delanteras fueron 11 vueltas las que hice, 11 vueltas, y la espalda fueron el doble de 11, o sea 22 vueltas, ¿sí? Aquí ustedes pueden medir, ya sea, este es para una talla chica, si es mediana le aumentan dos vueltas más aquí, dos vueltas más aquí, dos vueltas más en la espalda. Ahora vamos a unir ya la parte frontal, las dos frontales con la espalda. Ahorita les voy a enseñar cómo se une y vamos a dejar el espacio aquí para la sisa, para las mangas, en los dos lados. También vamos a unir lo que van a ser ya los hombros. Esto de aquí vamos a dejar el espacio para el gorrito. Bien, aquí nos vamos a ir al extremo del tejido y ahí es donde vamos a empezar a unir. ¿Sí? Si vemos, aquí hay dos cadenas, nos vamos a ir a la segunda. Nos vamos igual también aquí a la segunda cadena y ahí vamos a meter nuestro hilo y vamos a empezar a coser en el siguiente punto, así, y así vamos a unir por todos los puntos. A mí sí me gusta agarrar los dos puntos de aquí, o sea lo que es la cadena completa, el punto completo. Hay muchas personas que agarran solamente las partes de atrás y de enfrente, pero a mí me gusta que quede bien seguro las costuras. Entonces así vamos a estar uniendo hasta dejar un aproximado de 20 puntos que van a ser para la manga. Bueno, aquí recuerden que dejamos 18 puntos para la sisa. Ahí puse un marcador, conté desde el inicio hasta el número 18 de lado y lado y se pone un marcador para saber que ahí vamos a dejar este espacio libre. Entonces, en donde iniciamos, ahí vamos a empezar a coser lo que es el hombro. Bien, aquí va a ser más fácil porque si ven, aquí están los puntos. Nos vamos a ir al primero y todos estos hilitos, no importa, al final van a quedar escondidos. Y al final hacemos un nudito, pasamos dos o tres veces haciendo un nudito para que no se nos vaya a soltar este hilo o estambre. Para asegurar, cortamos y escondemos por atrás del tejido. Bueno, y ahí ya quedaron unidas las tres piezas, las dos frontales y la espalda. Como pueden ver, ya va quedando. Vamos a hacer ahora el gorrito. Bien, aquí para la parte del gorrito que le vamos a poner, vamos a hacer 28 cadenas de inicio,
28 cadenas y vamos a hacer el mismo punto que hemos estado haciendo durante todo el saquito, que son medios puntos altos solamente por la parte de atrás. Yo hice 25 vueltas, que son aproximadamente de aquí a aquí 50 centímetros. Y ya que hayamos terminado con esto, vamos a doblarlo a la mitad, vamos a coser este extremo y este otro que está aquí es el que vamos a unir a nuestro saquito. Ok, aquí como pueden ver ya terminé el gorrito y lo puse nada más unido al saquito con estos seguritos para empezar a coserlo. Lo que hice fue poner de extremo a extremo un segurito y en la mitad del gorrito ahí puse otro segurito, en la mitad del saco, en la mitad del gorrito, para no perdernos y poder coser bien. Bien, aquí ya está el gorrito terminado y cosido al saquito. Así es como quedó ya. Ahora lo que va a faltar es, vamos a tejer un borde o una franjita todo alrededor del tejido del saco, ya para posteriormente ponerle las mangas y ese va a ser ya el final del saquito. Pero ahorita va quedando muy bonito ahí. Bueno, para las mangas vamos a empezar. Hacemos un nudo corredizo y vamos a hacer un total de 40 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a seguir hasta llegar a 40 cadenas. Después de que hayamos terminado las 40 cadenas, vamos a hacer una cadena más y nos vamos a ir a la cadena 40 y ahí vamos a hacer un punto deslizado, así, ahí va uno. Y lo que vamos a hacer para no perdernos en la siguiente vuelta es marcar ese punto, ponerle un marcador ahí. Vamos a hacer dos más, ahí va dos y uno más, tres. Son tres puntos deslizados. De ahí todo lo que nos resta va a ser de medios puntos altos, el mismo tipo de punto que estamos haciendo en todo el tejido. Ahí va uno. Dos, tres, y así hasta llegar al inicio de toda esta cadena. Bien, aquí ya terminé esta vuelta con el medio punto alto. Voy a hacer una y dos cadenas y le voy a dar vuelta a mi tejido y todo esto va a ser medios puntos altos hasta llegar a los primeros tres puntos deslizados. Ahí también vamos a hacer puntos deslizados, que va a ser la parte de la muñeca. Entonces subimos dos cadenas, hacemos un medio punto alto, acuérdense que esas dos cadenas cuentan como mi primer medio punto alto, y así nos vamos a ir hasta llegar a las primeras, los primeros tres puntos deslizados. Ahí vamos a repetir tres puntos deslizados. Vamos a continuar hasta llegar ahí. Aquí ya terminé el último medio punto alto y ya aquí, si ven, nos quedan 1, 2 y 3
puntos, que son los puntos deslizados, ahí voy a hacer también por la parte de atrás, igual como lo hicimos en los medios puntos altos, un punto deslizado en el que sigue igual. Y en el que sigue, que es el primero, igual. Voy a quitar mi marcador. Y ahí voy a hacer otro punto deslizado. Ahí. Voy a subir con un punto, una cadena. Doy vuelta a mi tejido. Voy a hacer un punto deslizado, igual lo marcamos para saber que ahí vamos a empezar, otro punto deslizado, acuérdense que es solo por la parte de atrás, todo el tejido está haciendo por la parte de atrás, y otro punto deslizado, así. Solo son tres y los que siguen ya son medios puntos altos por la parte de atrás. Así. Vamos a continuar este patrón hasta tener un total de 21 vueltas o un aproximado de 16 pulgadas de ancho. Bueno, aquí ya terminé todas las 21 vueltas, ¿sí? Que vienen siendo un aproximado de 16 pulgadas, por lo que es en centímetros. Son aproximadamente 40 centímetros. Y del largo de la manga son aproximadamente 45 centímetros. Entonces ya cuando tengamos este largo de la manga, vamos a tener ya las dos listas y vamos a unir para pegarlo ya a nuestro saco. Ahora vamos a cerrar el tejido de la siguiente manera. Vamos a doblar y vamos a estar cosiendo con nuestra aguja estambrera. Bien, aquí ya terminé de coser lo que es la manga, de unir la manga. La costura quedó aquí, esa parte va a quedar por abajo, ¿sí? Entonces vamos a unirla ya al saquito y vamos a ver cómo es que queda ya finalmente. Bueno, aquí está el saquito. Lo que voy a hacer es voltearlo al revés, así. Y también mi manga la volteé al revés, ¿sí? El lado que yo quiero que quede en el revés. Voy a identificar en donde me quedó la costura, que es aquí, y esa parte es la que va a estar en la parte de la axila, en la parte de aquí, donde tengo mi marcador. Voy a marcar en donde cerré y la parte donde vamos a empezar a tejer, que es en la axila, mero en el extremo. Y el otro extremo lo vamos a juntar, lo vamos a poner en el centro de la manga, para saber que ahí va a ser el centro y estarnos guiando conforme vayamos cosiendo. Agarramos nuestra aguja estambrera,
y vamos a ir tejiendo, cosiendo, perdón, ahí. Y así es como queda nuestro cardigan o saquito a crochet, súper rápido, súper fácil de hacer. No olvides suscribirte a mi canal y darle like si te gustó este video para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.